esta campaña está compuesta de tres fases. La primera es la campaña de sensibilización, entonces lo hicimos a través de teatro y unas canciones que fueron compuestas especialmente para la obra. Empezamos a reciclar, empezamos a reusar, porque la tierra yo voy a cuidar. En la primera fase, la obra de títeres consistía en contar cómo un niño se encuentra con una botellita de plástico y bueno, pasan algunas aventuras y él descubre la regla de las 4 R's, que es la regla que impulsamos en esta campaña. Bajo la campaña del Enapito Guardián de la Tierra, me quiero referir a un tema esencial que ha sido transferido y transmitido a nuestros niños de las comunidades del área de influencia directa, y eso es las 4 R's. ¿Qué son las 4 R's? Relucir, reciclar, reutilizar, rechazar. Y el mensaje pues fue muy claro, que es aprender a que nuestros pequeños a reutilizar, a reducir, a no botar basura en las calles, sino siempre a tratar de mantener limpio y también en su lugar la basura. Cuando uno no quiere una botella, primero piensa antes de botar a la basura para guardar, a hacer así un trabajo, lo guardo. ¡Levanten la mano quienes son guardianes! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Estuvo muy hermosa la obra de teatro. Bueno, lo que más me gustó es la manera como ustedes enseñaron cómo se debe utilizar el material que uno muchas de las veces ya desecha o bota a la basura. Hay que reciclar y botar la basura en su lugar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar y poner una nueva idea sobre, por ejemplo, el tema del reciclaje de las 4 R's. Y esta es de la nueva idea que va a surgir y que les va a acompañar, digamos, el resto de su vida. Y que después podrá ser transmitida desde ellos hacia sus hijos y así transgeneracionalmente. No comprar tantas cosas porque eso es contaminar. Porque si compramos el pan, la leche, nos dan una funda cada rato, claro. Es una función de NAFCIP, justamente es trabajar con la niñez para fortalecer y potencializar sus capacidades. En este sentido, el trabajo permanente a través de las capacitaciones constantes que las hemos venido dando, creemos que contribuimos positivamente hacia su desarrollo cognitivo, hacia su desarrollo afectivo y sobre todo hemos querido en esta ocasión priorizar los cuidados que ellos deben tener con el ambiente y más que nada que se concienticen con que ellos forman parte y son un eslabón esencial de esta cadena de lo que es el cuidado del ambiente. Aquí hay una basura. ¿Y qué haces con esa basura? Yo voy a botar mejor esto. La segunda fase es la que hemos denominado la práctica y consiste en hacer talleres en las escuelas que estamos haciendo la campaña. Ustedes han sido elegidos para conformar el club ecológico de su escuelita. Capacitando a los niños, a las niñas, a los adolescentes desde estas primeras instancias, ellos van a ser actores fundamentales y van a actuar con responsabilidad para que no solo los niños y las niñas, sino toda la comunidad empiece a tomar una conciencia de lo que es la contaminación ambiental y de lo que todos podemos hacer para cambiar esta realidad. Hagamos conciencia de que estamos matando poco a poco a nuestro planeta y con ende a nuestras generaciones. Pensamos que el reciclar es solamente de pobres. Y no debería ser así. El utilizar algo reciclado no es, no tengo para comprar, es tengo conciencia, tengo mentalidad
y amo a mi naturaleza. Se hace un producto por cada escuela. Los materiales que más utilizamos son botellas, papel higiénico, restos de cartón, que son los desechos más comunes que uno tiene, la funda también. Las fundas que normalmente se hacen las compras, siempre las vamos guardando para así evitar comprar fundas para la basura. Entonces, un poquito vamos economizando en casa. Y vamos a armar todos un muñeco de trapo. ¿Sí? Hicimos un muñeco reciclando las cosas que decimos que no valen. Pero sí vale de mucho, como este muñeco, lo hicimos con puro reciclaje. Usamos pomas, telas, palos y la bolita de espuma flex. ¡Qué bonito! Muy bonito. Aparte de que tú ves que los niños saben que estás utilizando un material reciclado, se divierten, ¿sí? Entonces saben que no es un trabajo, sino es una forma de diversión el hacer. Nosotros llegamos al taller, nosotros les decimos, a ver, son botellas que ustedes ya no usan y que ahora les vamos a dar un nuevo uso. Y esto pueden ir a casita, enseñar y decir, miren, hice esto, hagamos más. Utilizamos la ropa que ya no necesitamos, están viejas, ya no nos queda. Nosotros utilizamos cartulina, tijeras, siliconas y cartones de nuestras casas para hacer ese trabajo. Podemos utilizar los materiales reciclables y que podemos en definitiva transformar a una comunidad hacia una comunidad más saludable. Nosotros queremos que realmente este tema tenga un realce y un punto clave dentro de nuestras unidades educativas, es hacer campañas, ¿sí? Y para eso nosotros estamos dejando la semillita, creando los clubes ecológicos. Tercera fase es esta que estamos elaborando ahora, que es la exposición de los juguetes que hicimos con las escuelas. La idea es dejar el mensaje de que reciclando y con imaginación podemos crear varios objetos. Y hemos querido apostarle a este interesante proyecto porque creemos que la educación a través de la práctica de conocer nuevas formas de transformar esta materia de residuo que se origina en el diario convivir de las comunidades, podemos lograr cambios que vayan a generar impacto a corto, mediano y largo plazo. Y esta última fase también está destinada para que puedan ver toda la escuela porque es un espectáculo animado y la idea es que también los más pequeñitos se vayan familiarizando con el tema del reciclaje y de la regla de las 4 R's para impulsar en las escuelas el cuidado del medio ambiente. Mire, es alambre y está puesta una pelota de espuma flex. Les vamos a entregar estas funditas para que ustedes puedan reciclar en sus casas. Tenemos foamies, lana, tijeras, siliconas. Y nosotros queremos nombrarles oficialmente guardianes de la tierra y les vamos a entregar sus insignias.
Este proyecto, como yo te digo, es la semillita, ¿no? Entonces la idea es comenzar a que esto germine, que vaya creciendo y que se haga un árbol robusto. A largo plazo, en APSIPEC, como compromiso social, tiene planteado seguir con estas campañas de educación ambiental. Muchas gracias por todo. Encantado, Simón. Para toda la gente y la familia, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, haya sacado una sonrisa a los niños, que son el futuro de este mundo. Niños y niñas, les invitamos para que seamos guardianas de la tierra, para así cuidar el ambiente y nuestro entorno.